Hola amigos, buenos días. Estoy todavía un poco dormida, pero bueno, ya nos maquillamos un poquito porque hay que ponernos listas para entrevistar a Anita. Así que, no sé, estoy un poco nerviosa porque no sé qué ponerme. ¿Ustedes qué opinan? Este de acá. Nos decidimos por este. ¿Qué opinan? En esta parte de mi día tuvimos que parar en un restaurante muy peculiar aquí en Estambul para un reto que me lanzaron. Entonces ahorita les platico cómo me fue. Ni siquiera quiero saber qué es lo que voy a comer, pero bueno, huele bien. Ya fuimos por las acreditaciones, así que vamos a ver cómo es por dentro, qué está pasando. Vamos a investigar un poquito. Ya estamos dentro de la cancha, estamos justamente a nivel de cancha, como pueden ver, y este será el lugar donde estaremos haciendo la previa. Ahí está, TNT Sports México. Este es nuestro lugar, esta es la vista. Estamos en el conference room donde se reunieron para ver todos los detalles de la final de la Champions de este sábado. Ahí están todos con la orejona. Nada más que belleza. Hola amigos, llegamos a la Adidas Champions Island, en donde estarán algunos exjugadores compartiendo un poquito aquí con algunos influencers, aficionados. Como lo ven, está bastante a gusto. Y con el atardecer espectacular. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya llegué al hotel. Ya, por fin. Después de un largo día de ajetreo, de andar de arriba para abajo. Bueno, ya lo vieron. Ya lo vieron. Todavía faltan hacer un par de cosas para terminar de trabajar, pero ya cada vez falta menos. Y nos vemos mañana, ¿ok? Habrá reconocimiento de cancha, entre muchísimas otras cosas más que estaremos platicando en esta previa, sobre el Manchester City, obviamente, sobre el Internacional. Y ya, a 24 horas, el día de mañana, de que sea la gran final, a las 10:30 de la mañana inicia la previa, 10:30 de la mañana, hora de México, obviamente, inicia la previa. Y bueno, ya estarán viendo todos los detalles, los invitados que tendremos, las entrevistas y el partidazo que nos espera. Que descansen, yo también voy a descansar, les mando un beso,